Fichajes random del fútbol venezolano, parte 4. En el fútbol venezolano han ocurrido fichajes muy random y esta vez te hablaré de uno que quizás no conocías. Así es, y en el fútbol, en el año 2003 hubo un fichaje muy random y fue el de Koji Seita, el primer y único japonés en jugar en la primera división del fútbol venezolano, y lo hizo con el ya desaparecido Deportivo Italchacao. En 2003 llegaba Italchacao, un equipo que acostumbraba a tener jugadores top en su plantilla. Venía de estar en algunos equipos españoles y su llegada a Venezuela se vio como exótica. Muchos decían que era muy buena persona, pero no muy buen jugador. Aunque cabe destacar que al Italchacao le salió gratis porque su sueldo lo pagaba un empresario japonés. Y hay que decir que no jugó tantos partidos con el Italchacao, pero a pesar de todo eso, no deja de ser un fichaje random para el fútbol venezolano. Ahora dime, ¿tú qué piensas de esto? ¿Te acuerdas de otro fichaje random en el fútbol venezolano? No olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal para más contenido.